sobre el papel no hay mucho que diferencia a estos dos equipos que están a punto de saltar al terreno de juego. Cierto, Manolo, recuerdo pocos partidos tan igualados. Henry no puede con la presión. De verdad que eso no se puede hacer, aunque de momento le va bien. No pudo evitar que el balón saliera. Saque de banda. Shevchenko. Kaká. No es fácil, pero se ha visto que ha marcado goles desde esa distancia. ¡Qué pena que no haya entrado gol el chutazo de Kaká! ¡Hubiera sido antológico! ¡Y ahora Puyol! ¡Gavi Milito! ¡Henry! ¡Ahí viene el séptimo de caballería! ¡Shevchenko! Ronaldinho lo intenta desde lejos, se lo ha puesto fácil al portero, no se suda mucho con esa jugada. Bien por Víctor Valdés, ha demostrado ya muchas veces que es un porterazo de primera. Xavi. Henry. Zambrota. Shevchenko. Henry. Ahí tienes muchas opciones de pase. Flamini. Envía un pase largo a los pies del compañero. Forma de leer el sistema defensivo. Ronaldinho. Xavi. Bien sacada. Henry. Y el balón se pierde por el lateral. Xavi. Yaya Touré con el balón. Se necesitan más hombres en el ataque. Y ahora Iniesta. Y ahora Alves. Bien cubierto por la defensa. ¡Qué pedazo de portero! Me encanta cómo las está deteniendo. La jugada acaba en córner. Messi tiene espacio para hacer gol, 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 gol. Con esa ventaja muchos se les tienen que torcer las cosas para no ganar hoy. Hacen bueno el dicho de córner bien sacado, medio gol asegurado. Kaká, qué bien están colocados. Y ahora Messi. Ojo que la bola se ha marchado detrás de la cal y por tanto saque de banda. Iniesta con la pelota. El dueño del balón tiene mucho apoyo. No puede con ella. El colegiado correctamente indica córner. No ha podido evitarlo. Segundo córner. Dani Alves con el cuero. Cuidado que es una máquina. A este portero no le sorprenden con este tipo de tiros. Siempre está bien colocado. El portero decidió poner la pelota en juego con la mano.